El gustazo de saludar a uno de los internos del Consejo Consultor en materia de salud y medicina, que es el doctor Matías Norte, eminente cirujano oncológico y emergentólogo en la pandemia, en un día muy, muy importante. Querido Matías, buenos días, ¿cómo estás? Hola Nacho, ¿cómo te va? Bueno, gracias por la gentileza de siempre, un día hermoso en Buenos Aires. Ya el ciclo de la vida con esta explosión del 21 de septiembre está muy cerca. Hoy es una jornada hermosa en un día mundial muy importante, bueno, para la oncología, para la investigación pura y aplicada, para el tratamiento, para el abordaje de este último escollo que le queda al hombre para vivir más años y mejor, que es justamente el cáncer y el qué es el melanoma, Matías. El El linfoma linfoma. es el Día Mundial del Linfoma y ese linfoma es un cáncer de ganglios, para que la gente se lo imagine, un cáncer de ganglios, un cáncer de los vasos linfáticos. El sistema linfático existe en el cuerpo a modo de filtro, ¿no? La sangre va y viene y en el camino se pierde algo de agua que queda en los tejidos y esa agua la recolectan los vasos linfáticos y la filtran los ganglios. Saca las bacterias, saca las porquerías de ahí y la vuelven a meter el agua dentro de la circulación. Bueno, ese sistema linfático, los vasos linfáticos, los ganglios, muchas veces son receptores de metástasis de cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de piel, pero también tiene su cáncer propio, que es el linfoma, un cáncer que, para que te imagines, el 73% de los pacientes que han sido diagnosticados de linfoma no sabían qué era el linfoma. No sabían que el linfoma existía. Un cáncer que está olvidado no solo por la población habitual, sino también por muchos médicos. Ahora, Tordo, Día Mundial, no siempre es para crear conciencia, pero ¿cómo prevenimos? ¿Qué hacemos? ¿Consultamos? ¿Prestamos atención a ciertos indicios que nos puede dar el cuerpo? Así, ¿cómo hacemos para prevenir? ¿Cómo nos sumamos al Día Mundial? Yo sé que siempre hay que consultar al médico, pero ponele, si mucha gente no sabía que tenía linfoma, ¿cómo hacemos para prevenir y abordarlo a tiempo? Claro, esto es importante entender que esta es una enfermedad que no se puede prevenir, que hay factores de riesgo como haber tenido familiares con linfoma o trabajar en la industria de los solventes o trabajar con agroquímicos. Eso es un factor de riesgo. Haber tenido radioterapia también por otro cáncer, por ahí un cáncer de mama, recibiste radioterapia. Bueno, eso suma un puntito más para que puedas padecer un linfoma. Pero atenti, si bien no se puede prevenir, se puede detectar de forma temprana. Y esto es clave. Creo que el mensaje de esta conversación tiene que ser: cualquier ganglio, cualquier bulto que pueda surgir en el cuello, en la axila o en la ingle, en lugares donde uno se palpa, debe ser consultado. Si dura más de 3 semanas, cualquier ganglio en el cuerpo, si dura más de 3 semanas, uno debe consultar porque es un ganglio que hay que estudiar, que no tenga no solo alguna enfermedad de otro tipo, sino que no sea también un linfoma. Tordo, vos sos un gran cirujano, ¿no? Pero, por ejemplo, en la revisión clínica, ¿vos podés palparme los ganglios y darte cuenta que puedo estar gestando algo, por ejemplo? Pienso eso, ¿no? ¿O Sí, no? definitivamente. Y esto tiene que ver con el control anual que uno tiene que hacer con el médico. El examen físico es clave. Uno detecta, puede palpar los ganglios del cuello, puede palpar los ganglios de las axilas, puede palpar los ganglios de la ingle. Ojo, porque también hay ganglios al lado de la columna, en la panza, y también hay ganglios en el pecho, en el tórax, en el centro, detrás del esternón, al lado del corazón. Esos no son palpables. Entonces, hay que tener ciertas alarmas también, ¿no? No solamente es el crecimiento de un ganglio que dura más de 3 semanas, sino también por ahí puede surgir fiebre a la noche, 38 grados a la noche, y no se entiende por qué. ¿Y por qué a la noche? ¿Y por qué no de día? Bueno, la enfermedad es así: sudoración nocturna, cansancio, astenia, dinamia, esto es, no tengo ganas de moverme, no tengo fuerzas para moverme, por más que tenga ganas. Falta de apetito, descenso de peso, porque por ahí estás comiendo normal o estás comiendo más de lo habitual, pero aún así descendés de peso, o picazón en la piel sin sentido, que no se explique. Bueno, estos son puntos que son síntomas del linfoma, aparte del crecimiento de los ganglios, son síntomas del linfoma que deben advertirte y decir, bueno, voy a consultar, voy a tener en cuenta esta enfermedad. Y el médico también va a tener en cuenta, porque esta es una fecha especial para concientizar a la población, pero también para recordarle a los médicos
Ojo, esta enfermedad existe, son 4.000, más de 4.000 pacientes diagnosticados al año en la Argentina y tenemos que buscarla, porque uno encuentra lo que busca. Si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Si no lo sabes, lo desconoces, no vas a saber cómo buscarlo tampoco. Estamos hablando con el doctor Matías Norte, cirujano oncológico, en el Día Mundial del Linfoma. Otra pregunta, ¿en el laboratorio salta el linfoma? En el control anual que uno se hace de colesterol, azúcar, a ver cómo están las cosas, puede surgir algún indicio en lo que nosotros llamamos la fórmula leucocitaria. Uno va, se saca sangre, analiza y ahí te va a venir si estás anémico, si no estás anémico, y también te va a venir la cantidad de glóbulos blancos. La cantidad de glóbulos blancos, si uno dice, bueno, tengo más de 4.000 glóbulos blancos, bueno, fantástico, pero esos glóbulos blancos se componen de varios tipos de glóbulos blancos, que son tus defensas, que son los basófilos, los eosinófilos que se aumentan cuando hay alergia, los neutrófilos, que son los que van a batallar contra las bacterias, pero también están los linfocitos. Si todos los glóbulos blancos bajan, pero los linfocitos aumentan, bajan los neutrófilos, pero los linfocitos aumentan, bueno, eso podría ser un indicio de que algo está pasando acá, que nosotros decimos, acá la fórmula leucocitaria se invirtió, algo está pasando y eso invita a hacer más estudios. Bien, la última pregunta es sobre el tema linfoma. En esta revolución de San Milstein, ¿no? Con los monoclonales y los vivir, no sé cuánto vivir y vivir, todos los días una droga nueva, efectiva, monoclonal, que extiende la vida, como que de vida, ¿qué hay contra el linfoma? ¿Qué hay para curar el linfoma? Es la clave. Gracias a César Mitchell, los linfomas se curan. Pero literalmente te lo estoy diciendo, porque Es si un. bueno, es increíble lo que ha generado y yo creo que falta más reconocimiento incluso sobre este punto, porque si vos detectás un linfoma de manera temprana, tenés una tasa de curación de 80 a 90%. Si lo detectás de forma tardía, esa curación baja a 58%, pero lo detectás de forma temprana, 80 a 90%. Tanto de forma tardía o temprana, el tratamiento es el mismo. Uno tiene que hacer, por supuesto, la biopsia de un ganglio para diagnosticar el tipo de linfoma, para decir, bueno, es este tipo de linfoma, porque hay 60 tipos de linfoma de Hodgkin y está el linfoma de Hodgkin por otro lado. Pero una vez que lo diagnosticas, empieza ese tratamiento. Y el tratamiento incluye, aparte de la quimioterapia, incluye los anticuerpos monoclonales de César Milstein que van a consolidar la respuesta a la quimioterapia. Y después, por supuesto, en otros casos se puede reforzar con radioterapia o hasta incluso se puede resetear, como reiniciar la computadora o reiniciar el celular, uno puede hacer una quimioterapia muy importante donde arrasás con toda la fábrica de sangre, destruís la médula ósea y le haces al paciente, como para que reinicie una nueva vida, le haces un trasplante de médula ósea y el paciente se cura del linfoma y comienza a fabricar sangre sana. Y todo eso mucho tiene que ver César Mitchell. Si no fuera por él, no, hoy no estaríamos hablando de curación en el Lo linfoma. nombro todos los días, yo tuve la dicha de entrevistarlo dos veces, un genio. La última, esta semana Jorge Macri junto con San Quirós nos dieron otra vez tranquilidad, anticiparon ahora la campaña contra el dengue y nos dijo algo que es revolucionario, que vos lo dijiste mil veces, es un mosquito domiciliario, tenemos que ponernos off o antirrepelente en casa y una serie de descacharreo para prevenir el próximo verano y el dengue. ¿Qué opinás de la campaña que ganó la ciudad? Y bueno, ¿y qué vamos haciendo desde ahora? Yo creo que es clave que empecemos a trabajar sobre todo los fomites, sobre todo la basura que podrás tener en tu casa, todos los recipientes que puedas tener en los alrededores, incluso en la calle. Uno se tiene que poner en campaña, no esperar que lo haga otro, porque uno dice, bueno, hay algunas zonas que, por supuesto, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el otro lado de General Paz, que están abandonadas, hay basurales que traen mosquitos, incluso las aguas estancadas, pero bueno, uno tiene que trabajar desde ahora, sobre todo ahora que empiezan a elevarse las temperaturas. Si se puede vacunar, bienvenido sea, vacúnese. El dengue ha llegado a la Argentina de forma tal de que se ha convertido en una epidemia y es ¿Dónde está el algo mosquito preocupante. ahora, Tordo? Ahora que estamos hablando, ahora mismo, ¿dónde está el mosquito? O las Este larvas, ¿dónde mosquito están ahora? están las larvas en las aguas estancadas. Por supuesto que estamos esperando las temperaturas más elevadas para que eso evolucione, eclosione. En algunos lugares ya se empezaron a ver mosquitos, sobre todo en los pastos. Donde se puede acumular agua, hay mosquito. No, el mosquito que desaparece en invierno es un poco un mito, pero es real que cuando las temperaturas bajan 18 grados o menos,
el mosquito cesa su actividad y dejan de surgir nuevos mosquitos, pero están ahí a la espera. Si uno puede tirar el agua, dar vuelta al recipiente, pero también tiene que cepillarlo para que esas larvas que están pegadas a los bordes de ese recipiente no vuelvan a surgir en el siguiente momento que uno le pone agua de vuelta al balde, por ejemplo. Yo creo que va a traer cola el dengue este verano, sobre todo porque tenemos muchos contagiados del verano pasado, y recordemos que la forma de dengue grave, la forma de dengue mortal, implica que vuelvas a tener dengue una segunda vez, por ahí con un diferente serotipo, y ya el hecho que hayas tenido dengue el año pasado hace que este verano te tengas que cuidar más que nunca. Me acordé mucho de vos porque justamente tanto Jorge Macri como Fernán Quiroz anunciaron que, corregime, vos lo propusiste el verano pasado, van a vacunar entre cuatro, van a vacunar, o sea que era muy cara, la va a dar el gobierno de la ciudad en varios vacunatorios, ya lo van a anunciar, de 4 a 9 años. ¿Qué opinas de la vacunación y por qué esta franja etaria, esta edad? Yo creo que es importante la vacunación salva vidas. Lo ideal sería que esté cubierta toda la población, no tenemos manera de hacerlo, por más que uno haga una marcha y salga por las calles a decir vacúnenme, es una falta de respeto que no me vacunen, no se podría hacer porque es una vacuna muy nueva que no podés abastecer a todo el mundo que requiere la vacuna del dengue. Por más que tengas la plata y decís, yo quiero comprar todas las vacunas, no se va a poder, así que hay que esperar un tiempito más para que esta vacuna llegue a todos los rincones del mundo y que haya un exceso de vacunas como para que uno pueda tener un lote en la Argentina para vacunar. Lo ideal sería vacunar, por supuesto, a todos los mayores de 4 años de edad y sin restricción. Hoy por hoy estamos hablando sin restricción, o sea, los mayores de 60 ya se pueden vacunar y para estar cubiertos, sobre todo los mayores de 60 que vienen con comorbilidades y otras enfermedades que a la hora de tener un dengue grave, bueno, por ahí podría llegar a ser un poquito más desafiante afrontarlo debido a hipertensión arterial, diabetes y demás. Tordo, como siempre, un gustazo. Estoy por tu pago, te mando saludos a mucha gente acá. Estoy cerquita de Marcos Paz, estoy en Ferrocarril Midland. Creo que esta zona te suena, ¿vos, eh? Sí, señor, así es. Ha sido una zona donde todavía hay mucho trabajo por hacer. Te puedo invocar para acá. Bueno, Tordo, buen fin de semana, ¿eh? Un abrazo gigante. Abrazo. Te noto bien, te noto muy bien. Bueno, un fuerte abrazo, buen fin de semana, gracias. El doctor Matías Norte con nosotros, bueno.